ya un poco de... Y la cubeta con agua y hielo. Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro restaurante. ¿Tienen reserva con nosotros? Sí, sí. ¿A nombre de quién? Claudio Cáceres. Don Claudio Cáceres. Perfecto. Por acá, don Claudio. Por favor, tome asiento. ¿Dónde quiere sentarse? Mirando a... a tu mundo privado. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Ya que disfruten de su almuerzo, ¿eh? Van a ser solamente ustedes dos, ¿no? Ya, ahí Valeria está ofreciendo aperitivos. El margarita con jugo de limón, el daiquiri y el jugo de agua y limón. Pero no tiene, tenía ayer margarita también. Puede ver si lo pueden hacer. Usa un medidor donde tiene onzas, usamos onzas. Él va a estar haciendo un pisco sour, entonces una... dos y tres, son tres medidas de pisco, una de goma y una de jugo de limón. Tiene hielo adentro de la coctelera y ahora bate. Ya, entonces ahora estamos con el pisco sour listo, está impecable. Y Valeria, ¿tú lo vas a llevar o vas a asistir? ¿Sí? Sí. Ya, los cócteles van al lado derecho, justo debajo de la copa de vino blanco. O donde haya algún espacio adecuado para dejarlo. Se puede asistir, ¿eh? Existe la posibilidad de que otro garzón lleve la bandeja para que... Pero Valeria ya está súper bien, así que eso no hay drama. Entonces ahí Valeria está haciendo el servicio de agua.
Ya, ahí se está haciendo el servicio de pan por la izquierda y se está ofreciendo las diferentes alternativas. Eso lo está haciendo Denise y en este minuto está Mario ofreciendo las alternativas de mantequilla. Ah, no, con aceituna, dame, por favor. Se llama mantequilla con cebolla normal. Con cebolla normal, que yo no era de vino tinto, creo. ¿Se la pones ahí? Ahora tenemos a Valeria, que está haciendo la descripción de cada plato, partiendo por las entradas y el plato de fondo. De fondo está el lomo de viñón con papas fritas, que están listas en forma de luna nueva, y la segunda es una opción de condimentos con vegetales a la provenza. Y entonces tenemos a Verónica, que va a hacer el servicio del vino blanco, que se hace antes de que llegue la entrada a la mesa. Ella va a presentar el vino y lo sirve. Una onza aproximadamente para la degustación. El cliente que lo que hace mueve la copa para que aparezcan los olores, aromas, y después que ella asiste, ella va a completar el servicio con ella. Ahora Valeria va a retirar los platos de presentación porque viene el plato de entrada, que generalmente los platos son cuadrados, rectangulares. Entonces un plato cuadrado con un redondo como que no va. Es por eso que se retira. Al mismo tiempo que ella toma la orden de postre, también le pregunta por el café. Si quieren tomar el café con el postre o después del postre. Permíteme. O sea, tengo que volver a decir lo mismo. Bien. En este momento están sirviendo los cafés expresos por la derecha, junto con los tipos de azúcar que tenemos, que es azúcar rubia y azúcar blanca. Postre. Por la derecha la cuchara y por la izquierda el tenedor. Ya, entonces acá tenemos a Nicole, que está en el proceso de lavado de todo lo que es losa, cristalería y cubierta.
¿ya? Trabaja con mucha pasión, ella es muy... ¿Qué es lo que más te agrada de esta pega? Lo que me agrada... ¿Sí? Es que no me siento presionado. ¿Ya? Por alguien. Porque trabajáis sola, no tienes ningún jefe pero que te esté hinchando. Hay que ser ordenado, sí, pues. Ya. Y no desesperarse si vienen muchos platos, igual hay que ser ordenado, ¿no? ¿Has quebrado algo hoy día? No. Nada. Bien. Gracias a Dios. Ah. Bien, ¿eh? Sí. Ya, entonces, ¿me podría explicar qué es lo que eso, lo primero que tú tienes ahí? ¿Eso? Sí. La base en realidad, pues. ¿Ya? ¿Y para qué la usas? Para los platos. Y la de allá, dejo el cubierto ahí y lo saco ahí. Ya. Para hacerlo más rápido. Ya, o sea, los garzones dejan el cubierto ahí. Ahí. Y, claro, yo limpio los platos y después voy sacando los cubiertos. Ya. Ahí. Ya, esta máquina es un lavavajillas que tiene un rack. Y tiene un filtro que está ahí. Entonces tiene este filtro que va aquí y este filtro que va así. ¿Ya? Después se pone esto aquí y todos los platos o copas, por ejemplo, esto se saca todo lo que está pegado y se va dejando ahí. ¿Ya? Si hay copas, se dejan que las copas queden fijas. Que no se golpeen entre ellas. ¿Ya? Pongo el rack. Y cierro. Ahí. Y se empieza a llenar de agua y después aprieto eso. ¿Ya? Y empieza a funcionar. Eso es todo.